Bienvenidos al Devocional Buenas Noticias con el Pastor William Jiménez. Hoy iniciamos la serie Fortalecidos. Vamos a estar hablando del tema Solo por su poder. Leemos la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 11, que dice: Por el gran poder de Dios, cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades, así con gran alegría. En ninguna parte de la Biblia se nos menciona que nosotros, una vez que conociéramos al Señor, ya no íbamos a pasar por dificultades. En los años 80 siempre se escuchaba eso: ven al Señor y tus problemas se te van a quitar. Y después la gente se defraudaba porque llegaban al Señor y tenían que enfrentar luchas al inicio muy fuertes porque estaban cambiando de vida y ahora el reino de las tinieblas quería reclamar sus vidas y ahora ya le pertenecían a Dios. La Biblia nos habla de que por la tierra o en este transitar por este territorio dice que vamos a enfrentar diferentes situaciones. Y aquí lo empieza a decir en Colosenses que por el gran poder de Dios cobraremos nuevas fuerzas. Hay algo que nadie ha visto en las dificultades y es lo nuevo que viene después de las dificultades. Cuando estamos enfrentando diferentes luchas, a veces solamente nos enfocamos en el momento difícil o oscuro que estamos pasando y realmente no tenemos como mucha visión de futuro, entonces no sabemos si vamos a recibir algo porque realmente estamos apenas subsistiendo. La Biblia dice que Él nos dará nuevas fuerzas. Eso quiere decir que eso no se parece en nada a todo lo anterior que tú has vivido en Él. Las pruebas a nuestra vida nos trae grandes cosas, aunque hay que ser muy honestos, nosotros no quisiéramos pasar por ahí. Las pruebas de la vida nos fortalecen, nos hacen hombres y mujeres con más determinación y más fuertes. Ahora, no es por lo que tú sabes ni lo que yo sé. Vamos a lograr ser fuertes cuando nos renovemos en el poder de su fuerza y entonces vamos a recibir lo nuevo de Dios para nuestra vida. Y luego te darás cuenta que valió la pena pasar por ahí y haber confiado en Dios. Esperamos que haya sido bendecido. Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram. O escríbenos al email pastorwilliamcr@gmail.com.